Alcalá de Guadaíra ya cuenta con un nuevo mercado de abastos. Se trata de una zona comercial donde se podrán conjugar los sabores tradicionales del pescado, las frutas y la carne con un espacio moderno dotado de infraestructuras del siglo XXI. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte ha destacado la importancia de recuperar la singularidad y la cercanía en la relación entre el consumidor y el vendedor. Porque no solo buscamos la relación calidad-precio, sino también queremos buscar singularidad desde el punto de vista de la calidad y de la excelencia de ese producto que compramos. Y nada mejor que este puesto que tiene nombre y apellido, que cuando nos sirve nos conocen y que cuando venimos a comprar hablamos el mismo lenguaje. Por tanto, desde ese modelo, desde ese cambio necesario de recuperación de mercado, del punto de encuentro de la vida de un municipio, tenemos una nueva idea. Y tenemos la idea, querido alcalde, tú que siempre me apoyas en todas las ideas innovadoras de esta Andalucía distinta, de cambiar con una central de compra la vida del pequeño y gran comercio de esta ciudad y de toda Andalucía. El acto de inauguración tuvo lugar en el mismo mercado, donde Luciano Alonso, acompañado del alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez, oficiaron la simbólica apertura. Este último resaltó la importancia del mercado para el municipio y aseguró que ve en el antiguo modelo de comercio una oportunidad de recuperación económica. El comercio es y ha sido siempre uno de los pulmones fundamentales del tejido de la vida social y económica de una sociedad. Siempre ha sido así. Por eso tenemos que recuperar en nuestro entorno aquellos modelos que hayan servido para hacer esto posible. La tienda, la plaza, el puesto, siempre ha sido no solamente sitios de abastecimiento de las necesidades cotidianas de las personas, sino también han sido lugares y puntos de encuentro. El mercado está ubicado junto a una de las principales puertas de entrada al centro de la localidad, en el emblemático edificio de la nave sevillana de electricidad con una superficie de 1.102 metros cuadrados distribuida en dos plantas. Por su parte, Salvador Escudero, delegado de Comercio de Alcalá de Guadaíra, hizo especial hincapié en una de las mayores innovaciones del mercado, asegurando que la gestión del espacio correrá a cargo de los mismos placeros. Se ha llegado a un acuerdo en el que el espacio completo va a ser gestionado por ellos, a través de una asociación. Y el ayuntamiento les va a ayudar en los primeros años de vida, igual que a un niño se le ayuda a andar, a esta asociación la vamos a empezar a ayudar para que ande. Pero lo que queremos es que conciban el espacio, y así lo han entendido perfectísimamente, como que es algo suyo. El mercado cuenta con 30 puestos, una zona de ocio y zonas ajardinadas. De esta forma pervive lo mejor de la tradición de este tipo de fórmula comercial. Puestos especializados con productos frescos y de alta calidad, atención directa y cercana y una amplia oferta. El objetivo no es otro que hacer de la compra una experiencia más amplia que entronque con la tradición y que favorezca la relación con los tenderos y los vecinos.